Bueno, amigos, ya sabéis que la derbi es la derbi y aquí hay una auténtica joya, ¿eh? ¿Habéis visto este scooter derbi? Bueno, pues lo mejor de esto, ¿sabéis qué es? Que es de 74 y zurra, pero no veáis, ¿eh? Que sale esto como un misil, como las derbi que tengo yo, la FDS, que son máquinas, máquinas. Joder, está nueva, nueva, nueva. Bueno, a ver, su propietario. Hugo, tío, ¿pero cómo te haces aquí con estas joyas? Muy buenas, Miquel. Pero vaya contactos que tienes por ahí, ¿no? Bueno, es estar atento a lo que sale al mercado. Madre mía, pero si es que está nueva, ¿de qué año es esta moto? Esta es del 84, ¿Del dos 84? dueños, yo el tercero, Sí. y tiene 2.000 kilómetros. ¿2000? 2.000. Madre mía, bueno, tienes por ahí algunas joyitas también. Lo mismo, tengo otras dos Scoopies con 2.000 cada una. Aquellas Scoopies tienen 2000 kilómetros. Venga, que me acerco corriendo, corriendo, os las enseño y vamos con la Derby. Mirad, 2000 kilometritos. Re Dios, esto es ser caprichoso, ¿eh? Bueno. Aquí tenemos la RD500, recién sacada de la caja, ¿eh? De la aduana. La RC30 y seguimos con la Derby. Me cago en la leche, pero. No se ven muchas unidades y esta, bueno, salió de Barcelona, documentada nacional en Barcelona. Sí. Y ya ves que está bastante completa, los intermitentes. Ya. Está Joder, parece que la han perfecta. tenido en un arco congelador, macho. Coconizada. Ya. Sí. Buah. El asiento también, fíjate que no han apoyado nada, está perfecto, está pintado. Sí, está todo perfecto, tío. Buah, pero vaya joya. ¿Y qué dices? ¿Que sale más rápido que la Scoopy? En salida tiene más fuerza que la Scoopy, eso seguro. Ah, ostras. Es que Sí, tiene sí. un cilindraco. Bueno, estaba refrigerado por aire, pero no va por aire forzado. ¿Ves? Aquí están las láminas del cilindro. Y, por ejemplo, las Scoopy llevan un ventilador que. Y las Vespas, llevan un ventilador que gira con el cigüeñal y meten aire forzado al cilindro. Esta no, esta, pues eso. El aire que le da de frente y luego el guardabarros tiene aquí unas ranuras Para para que tirar, sí, el aire de para la respirar. rueda, el aire de la rueda pase por el guardabarros y refrigere el cilindro, ¿eh? Eso también lo tiene la Derby FDS. Joder. Curioso de Y. esta, bueno, ¿Sí? te explico. Mira, aquí tiene el paso de gasolina. Ah, sí. Ahora está encerrado, abierto reserva. Y aquí tiene el bloqueo de dirección. Una Anda, ahí posición abajo. bastante baja, intermedia. Ya. Joder. Esto me imagino pues, que sería un poco para pa las chicas de Madrid, para la oficina, Bueno, tal. no Bueno, la un poco lluvia. todo, ¿no? Bueno, es que tú, la hostia. A ti te queda bien cualquier moto. Sí, claro. Bueno. Joder, los intermitentes, oye, como los de la RD, ¿eh? Mira, mira. Muy parecidos. Vamos a ver la zona de económetro. O Curioso sea. cuánto menos. Me puedo imaginar que esto, según vas acelerando, ¿no? Pues irá subiendo, como pasa en los BMW con el consumo o algo Justo, así. justo, Sí, ¿no? sí. Ya. Para ver el consumo que lleva. Ya. Oye, que tienes un BMW, una joya, ¿eh? Ahora vamos a ver el BMW, esperad un poco. Tiene un BMW que vais a alucinar. Lo vamos a ver ahora. Pues eso, 2000 kilómetros, indica nivel de gasolina, económetro. ¿Y esto de aquí se enciende? Sí, todo. ¿Ah, sí? Bueno, ahora está sin Es que batería. Entonces, parecen. cuando lo arranquemos ya se encenderá todo. ¿Y esto qué arranca? ¿Eléctrico o a pedal? Bueno, tiene aquí arranque eléctrico. Lo que pasa es que tiene todavía la batería de origen y está muertísima. Claro. Y la arrancaremos con el tirador de aire ¿Ah, y sí? dándole al pedal. Entonces, si Ah. quieres, voy con ¿Qué ello. es tirador de aire o descompresor? ¿Sabes? Pues, igual es el descompresor, no Igual sé, no sé. descompresor. Bueno, Bueno, tú vamos dale, con si ello. arranca es lo que necesito. ¡Joder! ¡Madre Mira, la mía! tengo tirada un poco. Ah, sí. Es el starter, sí. Madre mía, a ver cómo furra. Sí, suena un poco gordita, ¿eh? Ajá. Esto suena algo Mira, mejor con cómo se ilumina, ¿ves? Ah, sí, Y se ahora, si ilumina. vamos a una segunda posición en la llave, se ilumina ya el faro también. Anda. Lo que pasa es que, Muy claro, como bien. no tiene batería, pues al Ah, final. mira, tenemos el paso cerrado. Ah. Bueno, cosas del directo, Le chavales. damos otra vez. Aquí los vídeos son así, ¿eh? Sin trampa ni cartón. En directo todo. Joder, una maravilla. ¿Y en verano qué? ¿Vas a andar con ella o qué? Pues algún día habrá que sacarla. A quitarle la carbonilla. Sí, mira, Y los también. neumáticos también serán de aquella época, ¿no? O Seguro, claro. sea que tienen treinta y tantos años. Fíjate. Oye, que tiene hasta las herramientas, no me digas que tiene. Vamos, vamos. Madre mía. Esto dice mucho de una moto, ¿a que sí? Lo Hace puse poco ayer en Instagram. sacaste, ¿no? Sí, Sí, de la RS, eso de es. la Aprilia. Pero cuando compras una moto y tienes las herramientas originales y todo, eso quiere decir mucho. Sí. Otra bujía. Jo, está nueva, macho. Joder. Pues una chulada con su plaquita. La Derby, es que es así. Sí, señor. ¿Llevará cadena de transmisión? Sí, allí lleva una cadena. Sí.
Sí. Cadena. Y luego aquí está. Está cubierto esto. Joder. Llantas de 10 pulgadas. Llantas de 10, sí, parecen de carretilla. Pues nada, oye. Esta vamos a decir. Si aquella era la moto de Doraemon, esta la de Mortadelo, macho. La moto de Mortadelo. La Derby es la Derby. Bueno, ¿vamos al BMW o qué? Salimos ya directos. Venga, vamos. Pausa y vamos. Que luego andéis aquí cotillando las motos que tiene. Vamos para afuera. ¡Chachán! BMW 2002, ¿no? Sí, 2002, 71. Joder, el año 71. ¿Habéis visto, chavales? Esto es un coche, no lo que se hace ahora. Uy, a ver, todo. Ahora son... Joder. Pero Hugo, tío, o sea... Me dejas impresionado, ¿eh? Vaya joyas. Madre mía. Esto es un coche, no los aspiradores de ahora con un montón de cables y ordenador. Esto es un coche. Carburador y motor, y se acabó. Que sí, que consumirá un poco más y tal, pero esto... Con una media y una cuerda, lo arrancas. Hostia, muy guapo, tío. El interior está conservado. Mira, por ejemplo, el asiento del copiloto se rajó. Sí. Pero bueno, al final es que... Hombre, pero tiene su encanto, tío. Sí, lo voy a dejar así. Hombre, unas malas le das con rotulador negro y no se ve tanto. A la espuma, ¿no? Pero bueno. Bah, ¿qué vas a hacer? Joder, pues el de atrás está muy bien. Sí, el de atrás está perfecto. ¿Los asientos se reclinan para atrás o qué? Un poco. ¿Un poco? O sea, que ya has probado. Sí. Mirando a la luna, ¿no? Ya. ¿Techo solar? Nada. Bueno, mira, que, bueno, entonces tampoco no habría, ¿no? Pues igual alguno, sí, ¿eh? Sí. Estoy... ¿Sacaron alguno de estos cabrio? Sí. ¿Hay cabrio de estos, sí, eh? Sí. Y Touring. Ah, vale. Sí, sí. Eso es. Una chulada, tío. Joder. Maletero. Bastante capacidad. Joder, macho, aquí entran tres muertos, ¿eh? Fácil, ¿eh? Así en plan Tetris. Sí, 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 sí. Esta es la versión de faros redondos que se llama Roundy. Ah. Más cotizada y más buscada. Ya, ya, ya. El otro día en Idiazábal había uno, te mandé unas fotos. Sí, sí. Lo vi. Bueno, estaba un poco más así, pero bueno. Sí, está guay. Ya, ya, ya. Con sus cromaditos. Las ventanillas traseras también se abren, ¿no? Así un poquito. Está guay. Bueno, ¿qué? ¿Le vas a meter unas llantas alpina o qué? ¿Cómo sabes, eh? ¿Eh? No, ¿no? Bueno. Vamos a ver el motorcillo. Aquí está. Mirad, ¿eh? Esto no tiene... El filtro de aire, el carburador, el bloque motor y el alternador. Nada más. Y la batería para arrancar. No necesita gran cosa. Aquí está, el bloque motor. Está guay. Sencillito, sencillito. No tiene mucha cosa. El servofreno, batería, alternador, carburador, motor, la Delco, ¿eh? Ahí podemos mover el punto de ignición para que avance atrás el punto de la chispa. Y cuatro cositas. La bobina de alta, que está ahí, ya la veis. Está a mano, no, lo siguiente. Así que el radiador con su ventilador y nada. Esto es una joyita, fácil, fácil, fácil de reparar. Esto, chavales, vosotros, vamos, lo arregláis con la, ¿eh? Pues nada. Joder, suena muy bien, Hugo, tío. Además, ni echa humo ni nada, y eso que está en cuesta, ¿eh? Está sano. El motor está hecho, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, lo repasaron. Ah, ¿sí? Sí. Joder, no, no echa nada de humo de esto, aceite y tal, porque un coche con tantos años, ¿no? Lo normal es que o por los segmentos o por los retenes de... Sí. De válvulas o por cualquier cosa. De aire por la mañana, si igual se queda un poco más. Ya. ¿Qué tiene? ¿Starter manual o automático? Manual. Manual. Sí. A la antigua usanza, ¿no? Se le tira, ¡pum! Ya, eso es. Lo malo es cuando pasan dos o tres horas y vas a arrancar y dices, ¿qué hago? Ya, ¿le ya, doy, no le doy? ¿O le doy un poco? Sí, 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 sí. Muy bien. Pues nada, oye, que Hugo tiene también su canal en YouTube, ¿eh? Así que a ver si le empecéis a seguir. Luego, si puedo, os voy a meter aquí, ¿eh? Café Racer Spirit San Sebastián. Bueno. Guapísimo, tío.
Pues nada, otro día, otro vídeo con otra joyita. Así que ya sabéis, like, suscribiros y lo compartís con vuestros amigos los moñas. Agur, adiós. Bueno, Hugo, hasta luego.